explicar unas cositas sobre el ukelele, es muy fácil y os recomiendo compraros uno. Pues este es soprano, es pequeñito, y lo primero que os voy a explicar son las cuatro notas que tiene el ukelele, la afinación, ¿vale? Y sería esto. Tenemos, pongo así afinado para que lo veáis. Sol es la primera, o sea, la cuarta cuerda. La tercera cuerda sería do. La número 2 sería mi, y la primera sería la. Entonces, si tenemos estas notas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer antes de tocar acordes es intentar formar la escala de do natural, ¿vale? Y aquí tenemos al lado, como podemos ver, tenemos este truquillo, ¿no? Primer grado, después del primero y entre el segundo tenemos un tono. Ponemos aquí tono. Vale, hay que memorizarse este truquillo. Ya sabéis lo que es, lo que habéis dado en el instituto música. Supongo que os sonará ya. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, como podemos ver. ¿Y qué es eso de tono? Pues ya sabéis que en la guitarra o en el ukelele, tono es saltarse un traste. Es la distancia que hay desde el 1, por ejemplo, al 3. En este caso estaríamos, ¿veis? Saltamos un hierro, un traste, y tenemos tono, ¿vale? Después tenemos la distancia de semitono o de medio tono, sería el traste siguiente. Si tenemos por ejemplo, el 5 y hacemos el 6, sería medio tono de distancia el traste siguiente. Vamos a ver. Entonces, con esto y sabiendo el nombre de las cuerdas, podemos ir investigando todo el mástil del ukelele, ¿vale? Vamos a hacerlo con la cuerda cuarta para empezar, que tenemos que es sol, ¿vale? Lo ponemos de nuevo para que veáis. Sol, pues después de sol, ¿qué nota va? La. En el número 2 tenemos la, porque vamos a saltar un tono, ya que sol sería el quinto grado, ¿veis? Aquí sería esto, el número 5 en número romano, la V, ¿vale? Tenemos, como es el 5, nos saltamos un tono y tenemos el sexto grado, y si nos saltamos otro tono, tenemos el séptimo. Por lo tanto, si tenemos sol, la, saltamos un traste, y si sería el número 4. Después de si, ¿qué viene? Pues do otra vez, entonces tendríamos el quinto traste. Vamos a decir los numeritos, serían 0, 2, 4, 5, ¿veis? Y nota sería sol, la, si, do. Saltaríamos un traste para hacer la nota de re, ¿veis? Porque después de do va re, y tenemos, después del primer grado va el segundo, y aquí tenemos tono, ¿vale? Siempre nos fijamos en este truco, y entonces ya sabemos que va saltar un traste, ¿vale? Ya tenemos. Después de esto, lo que hacemos es saltar otro traste, como podéis ver, tono, tono. Y ya semitono. Y luego finalmente tono. Y ya tendríamos toda la cuerda primera. Repito los números. Tenemos sol, número 0. Luego la, número 2. Si 4. Do es el 5. Re sería el 7. Mi sería el 9. Fa sería el 10. Y el 12, que apenas suena, sería otra vez sol. Podemos comprobarlo, ¿veis? Es muy sencillo. Y ahora lo vamos a hacer igual, pues con todas las cuerdas. Tenemos la siguiente cuerda, como sabemos que se llama do, de do a re. Mira, con esta podemos empezar con el truco directamente. De do a re, ¿qué hacemos? Saltar un tono. Pues del 0, que es do, al número 2, nos saltamos el 1 y ya tenemos la distancia. 0, 2, y luego tendríamos saltar otro traste para hacer la siguiente nota, que sería el re. Ahí teníamos re, do, re, mi, fa. El fa sería el siguiente tono, ¿veis? Semitono. Luego tenemos que saltar tono. Saltamos otra vez tono. Saltamos otra vez tono. Y siguiente traste. Lo que mola de este truco es que podemos hacerlo mecánicamente, ¿vale? Tenemos todo esto. Y
arriba. ¿Veis? Las podemos tocar seguidas e investigar sobre el mástil del ukelele. Ya que estamos tocando este instrumento, debemos de conocer las notas, es lo que yo opino. Así que la siguiente cuerda, que sería, teníamos, es mi, luego la siguiente sería, a ver, que mira la chuleta, la siguiente nota, que sería do, re, mi. Esta es la cuerda de mi, esta es como la sexta cuerda de la guitarra, así que es muy fácil. Tendríamos mi, sería al aire, número uno sería fa, veis, estaríamos aquí, veis, teníamos, aquí lo tenemos, veis. Entonces de mi a fa medio, de fa a sol saltamos uno, de sol a la saltamos otro, de la a si saltamos otro, y de si a do el siguiente, y así sucesivamente, do, re saltamos uno, y de re a mi saltamos uno, que sería la nota del número 12. A ver, espero no haber ido muy rápido, tendríamos estos numeritos 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Y ya para la primera cuerda, la última cuerda de ukelele, pues tendríamos estos siguientes números. Como es la, es al aire, luego es si, que es el número 2, saltamos 1, estaríamos en el sexto grado ahora, ¿vale? ¿Veis? Saltamos 1 del sexto al séptimo, saltamos un tono, y del séptimo al octavo, al primero otra vez, es un semitono, por lo tanto tendremos 0, 2 y 3. La, si, do, re saltamos 1, mi saltamos otro, fa es el siguiente, luego sol, que saltamos 1, y la finalmente, que saltamos otro, y ya tenemos todo el mástil del ukelele. Repaso todo. Bueno, ya tenía un pequeño error, ¿veis? Como son los trastes tan chiquiticos, pues cuesta sobre todo tocar por los últimos trastes. Y ya que tenemos dominado esto, una vez que ya sepamos mover con el mismo dedo, da igual. Lo importante es aprendernos las distancias, ya conoceremos un poco mejor nuestro instrumento y ya podemos ponernos a hacer acordes, que voy a comentaros simplemente los más fáciles, que todo el mundo los comenta, pero hay uno que nunca lo explican. Este es el do mayor, ¿vale? Si queréis que hacer que suene un poco más distinto, pues vamos a hacer un mayor séptima haciendo el número 2 en su lugar. En vez de hacer al aire, al aire, al aire y número 3, abajo del todo, pues podemos hacer número 2 y tendríamos do mayor séptima. ¿Ves? Suena distinto de do mayor. Podríamos combinarlos y hacer do mayor séptima, do mayor séptima. También que sepáis que el acorde abierto en el ukelele, cuando tocamos todas las cuerdas al aire, estamos tocando un la menor séptima. Podríamos combinarlo en la cuerda primera con el número 2, si convertía en la menor, ¿vale? O sea, la menor séptima, la menor séptima, la menor. Podemos combinarlos con los de antes. Podéis ver que apenas se diferencia entre el sonido entre A, pero se nota algo. Después de esto, aprender estos tres acordes, que os recomiendo, recuerdo, do mayor séptima y la menor séptima y la menor, pues podemos añadir un dedo más en la cuerda segunda, en el número 1, para conseguir el fa mayor. Y aquí con esto ya tenemos para jugar un poquito. Tenemos do mayor séptima, la menor séptima, la y luego fa. Obviamente, también si hacemos esta posturita
en el número 2 de la tercera saltamos una, número 2 y número 3 en medio, esto que parece un re mayor sería un sol mayor en este caso, ¿vale? Pues también lo podemos añadir a la ronda y tendríamos esto: do mayor séptima, la menor séptima, la menor, fa mayor y sol mayor. Y así tendríamos los acordes que todo el mundo usa en el ukelele, aunque yo estoy en contra de usar estos siempre y estoy a favor de buscar nuevas posiciones, así que en los siguientes vídeos explicaré un poquito cómo hacer nuevos acordes y cosas con el ukelele. Por cierto, llevo solamente una semana o por ahí practicándolo y como podéis ver, pues como domino la guitarra, pues también puedo dominarlo. Así que bueno, si tocas la guitarra y te gustaría probar algo nuevo, pues recuerda, cómprate un ukelele y experimenta nuevas cosas, que la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias por ver el vídeo y suscribiros. Chao, pescado.